chido, ¿verdad? Buenos días, chicos. Bueno, ya estamos en Airbnb 1822. Cada Airbnb tiene como cosas especiales, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, este Airbnb es bueno porque, mira, mi closet es como una habitación. Yo me duermo acá, ahí. Y bueno, yo tengo un closet grandísimo. Pues es como demasiado porque, mira, mi ropa está acá y acá. Y acá y ya es todo. No necesito todo este espacio, pero una parte de mí le gusta porque, pues no sé por qué. La cosa... Oh, perdón. Acabo de despertarme. Y pues estaba trabajando hasta como las 3 de la mañana ayer. Bueno, la cosa mala sobre este Airbnb es que el agua es fría. El agua caliente no funciona, ¿no? Entonces tengo que bañarme en agua fría. Pero la verdad a mí me gusta porque es como, pues me despierta muy bien. Y pues creo que esa es la única cosa. Ah, ok, me voy a bañar y nos vemos en un ratito. ¿Por ustedes qué están pensando? Bueno, porque se pone la misma camiseta, la misma playera cada video. Es que pues casi todas mis playeras son negras. Creo que tengo como 5, 7 playeras blancas. Pues... negros, perdón. Y tengo camisetas chingonas acá. La verdad, no tengo muchísima ropa. Y la verdad, a mí me gusta así porque me deja llevar todas mis cosas conmigo alrededor del mundo. Y puedo ponerles en mi maleta, ¿no? Entonces, muy, muy, muy simple. Negro es como mi color favorito. Más o menos. Para mí es como, no sé si han escuchado como Bill Gates, Zuckerberg y Steve Jobs. Es como no tengo que pensar mucho en lo que tengo que ponerme. Y bueno, toda mi ropa me gusta. Entonces, ya que no hay muchas opciones, no puedo escoger una opción mala. Sí, eso tiene sentido, creo. Ok, nos vemos en... un segundito, tengo que despertarme un poquito más. Chicos, no sé si han visto el video de los tatuajes que nos han hecho el tribu en las Filipinas, pero mira, está curando muy bien, se ve chingón. Y cada mañana me gusta arreglar mi cama porque, pues, es como, no sé, es una buena manera para empezar el día. Listo, ya vamos a despertar a Dylan. Oh no. Dylan. Creo que Dylan está bañándose en este momento. Por ustedes que no nos conocen, somos los Zubik Brothers, somos de Canadá. Soy Evan, mi hermano. Es Dylan. Después de arreglarme, bañarme, todo eso, la primera cosa que hago es que yo hago como una hora, 30 minutos de ese ejercicio en español para practicar mi español, porque pues ya que usualmente estoy viviendo en países latinos, tengo que practicar mi español. Entonces cada mañana lo hago. Bueno, no voy a hacerlo porque pues
estoy haciendo un video, entonces como práctica, ¿no? Pero no sé qué estoy haciendo con este video, con este vlog, pero lo quería hacer como más normal, más fluido. Pues estoy haciendo como mis tareas normales. Tengo que responder a clientes en ese momento. Entonces estoy leyendo mis correos electrónicos. Vamos a empezar hasta que Dion llegue acá. Chicos, no pueden ver esto. Chicos, ¿cómo pueden ver? Dion tiene dos camas. Creo que esta cama es para su mochila y esta cama es para dormirse. Sí, mi mochila y mi cinturón. La mochila se siente bien, ¿no? Sí, mira. Wow. Perfecto. Y también tienes un closet, más como una habitación. Muchísimo espacio y no estás usando nada. Sí, no tengo ropa. Ah, ok. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Es que tenemos que recoger la ropa de Dylan porque pues la dejamos pues nuestra ropa en la lavandería. Y bueno, solo limpiaron la ropa, mi ropa, la mía y la de Dylan. La suya no la limpiaron. Perdón, es como un ejercicio. Sí, yo llevo puesto como la misma ropa desde hace mucho tiempo. Mira. Wow, estamos muertos, John. Necesitamos. Mira mi cara, como un zombie. Te veo. Wow, dude, ¿te has bañado o qué? Sí. Me veo como un zombie también. Hasta que me tome un copazo de café. Yo estaba castigando a Dina el otro día diciendo que él no hace su cama después de dormirse y ya está haciéndolo bien. Y chicos, hazme saber en los comentarios qué dice en inglés. Diría I make my bed. En español yo creo que se dice cosas como tender mi cama. Yo tiendo mi cama. O yo hago mi cama, ¿puedes decir eso? Haznos saber en los comentarios porque. Pues, muchísimas gracias a Iván Benítez porque él me ha corregido. Porque yo estaba, pues, en cada video donde comemos, me corrigió. Y yo estaba diciendo, ¿cómo sabe? Como, how does it taste? Pero en español es, ¿qué tal sabe? Entonces, bueno, ya. Cambio mi vida. Dylan, ¿estás listo? Sí. Y también muchísimas gracias a Flor Hernández por hacernos esta gorrita que dice Zubik Brothers. Está muy chingona. Muchísimas gracias. Nadie en el mundo. Munda. Nunca. Nadie en el mundo. Nadie. No se había hecho algo así antes, ¿no? Wow, qué triste, sí. Man. Wow, tu vida. Mi vida. Sí, mi vida es chingona. Ya estamos blogueando. Ya estamos blogueando. Y cayéndose. Ya, bonitísimo. Hay mucho sol. Evan tiene sus gafas de sol. Yo tengo estos gafas de sol. No para quitar el sol. Yo tengo estas gafas para esconder mis ojos del público. Ah, sí, tiene sentido. Sí, porque mis ojos son. Eres feo, ¿no? Están muertos. Ajá. Sí. Y soy feo. Eso está bien. Café, chicos. Sí.
sí tiene café, entonces vamos a sobrevivir este día. No hay mucha gente acá. Usualmente hay como un chingo de gente, una fila grandísima, pero... Muy temprano. Sí, es muy temprano. Baby almost. Perdón, no he tomado café, entonces no puedo hacer nada. No sabía que México tuviera esto porque la primera vez habíamos probado churros. Era en España, ¿no? Lo que la gente hace después de una noche grandísima. Una noche de tomando, sí, como por mucho tiempo. Toda la noche. Toda en España noche. Es como... De las 11 de la noche hasta sí. Como las 6, las 7. Ajá, es una locura. Entonces lo que hacen es como a las 5 de la mañana, a las 6, después de la fiesta, comen choritos con chocolate. Pero no tenemos chocolate. Sí, no sé por qué, pero creo para que... Para la resaca, ¿no? Sí, para la resaca, pero no tiene sentido porque no hay agua dentro de churros. Creo que es como... Creo que sabe una riquísimo. Es una buena comida para comer cuando es estás borrachito. A ver qué tal sabe. Sí. Bueno, no sé cómo lo hago. Y... Estos churros están cubiertos en canela. Canela, pero azúcar también. Y azúcar, canela y azúcar es como una mezcla. Una mezcla. Wow, wow, riquísima, la verdad. Mira, mira, hay como tanto canela. Hay un chingo. Pero así es como funciona. Sí, claro, ¿no? Cada cosa sabe mejor con azúcar y canela. ¿Es verdad? Creo que es verdad. Creo que es verdad. Sí, sí, carne con azúcar y canela. Creo que sabría rico, ¿no? Tal vez como una cervecita. Sí. Sí. Una cerveza oscura. ¿Huevos? No. Es un desmadre. Es un desmadre total, chicos. Así es nuestra vida. Pero ya siento mejor, entonces siento vivo. Y tú también, ¿no? Pero no, no se puede ver nada. Con estas gafas nadie sabe. Tal vez sí, tal vez no. Chicos, hemos tomado café. Hemos comido mucho azúcar, churritos, muy buenos, la verdad. Creo que en España no comimos churritos tampoco. No, no, sí. ¿Sí? Sí, ah, en Salamanca. Sí. En Salamanca. Pero bueno, sí, eran ricos, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde empezamos nuestro camino de aprender español? Era en Salamanca. Les contamos esa historia en el futuro, porque en ese momento me duele el hombro. Ok, chicos, ya tienen su ropa limpia, lista. Wow, mira. Aquí un montón de ropa. Ya sí. Se puede poner algo más que solamente lo que tiene. ¿Cuál es como nada? Porque en este momento llevo puesto el suéter de Eva. ¡Qué chido! Bueno, gracias. Por eso soy tu hermano. Ok, ¿no? Bueno, chicos, terminamos con un video más. Ojalá que les guste. Saludos a Uciel Juárez. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Te amamos. Te amamos mucho. Y bueno, si quieres que te mandemos saludos en el próximo video, haz un comentario, dale un like. Y chicos, tenemos algo muy especial para el próximo video. Sí, estén pendientes porque tenemos algo muy chingón. Nos vemos. Oh, God. No problem.